Hola, 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 hola. Tengo carne de res, tengo huesos, tengo pilota de caldo, que es un preparado de carne de res y de cerdo que se usa mucho aquí en España para los caldos, para la sopa. Es una pilota que metemos aquí. Tengo aquí la patata, porque a mí me gusta que espese mi caldo de forma natural. La carne de res la voy a añadir aquí. Voy a hacer como un sancochado. Con un sancochado, porque aquí le pondré garbanzos, le pondré col, y las verduras más fuertes me gustan que estén como que más cocinadas. Tengo un canal en YouTube, chicos, chicas, de YouTube, de TikTok, de Instagram, un canal de cocina que es La Cocina Peruana de Joselo y La Cocina de Joselo. Entonces, pues me gusta mucho cocinar y compartir con la gente lo que estoy cocinando. Entonces vamos a los huesitos, que estos los tenía congelados, pero aquí hay dos huesos. Y lo vamos a tapar para que hierva, 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 como una media hora. Los garbanzos que colocaré ya están precocinados, así que no hay ningún problema. Lo dicho, estoy haciendo un sancochado a mi manera, porque llevará col, apio, habas. Y aquí lo más fuerte está cocinándose aquí. Síganme en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Tiene una cebolla cortada en cuatro, porque sí es importante que la cebolla esté en cada caldo, porque este preparado se convierte también en un antibiótico natural. Tiene dos ajos machacados, pelados y machacados, y todo esto después, cuando lo comas, se pierde. Cuando esté cocinado todo, se pierde. Así que no hay ningún problema, la sustancia se queda en el caldo. Chicos, chicas, aprovechar. Yo soy una persona que hace mucha sopa. Aquí estoy haciendo un arroz, porque lo convertiré en un arroz tres delicias, con arroz chaufa o chaulafa, como lo conocen en algunos países. Hasta pronto.